Bienvenidos. Sobre la imagen que estamos viendo, que son unos pinos inclinados hacia la izquierda, parece ser que por efecto del viento, vamos a hacer la acuarela de hoy. Tenemos un fondo muy clarito, el mar, y luego el objeto principal de la acuarela, que son los pinos, y un primer plano. Bien, ya he hecho el dibujo, como veis, muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, sin ninguna complicación, porque la complicación va a estar en los verdes después, que tiene mucho verde y que ocupa además mucho, mucho espacio. Como veis, el dibujo no comprende la fotografía completa. He quitado aquí una parte, un árbol que había en este lado, porque me parece que queda mejor compuesto. Y nada, ya vamos, voy a empezar. Voy a empezar con un pincel grueso para hacer el cielo. Voy a empezar por el cielo. Vamos a ver. Eso puede valer. Esto puede serviros un azul cerúleo, si queréis lo mezcléis una pizca con un azul cobalto. Voy a poner un poco de alizarina con naranja en esta zona intermedia. Más azul aquí, alizarina, y más azul, más. Como veis, he pasado por encima, ahora voy abajo para el mar. He pasado por encima de todos los árboles. Le voy a levantar pintura en alguna zona. ¿Qué puede ser concretamente? Bueno, aquí en esta piedra, la parte de arriba tiene luz, lo quito. Y luego estos, donde haya verdes claros, los más claros también lo quito. Un poco. Y me voy inmediatamente a empezar con verdes. Verdes con amarillentos. Pero rapidísimo. Procuro meter menos agua de la que tiene ya el papel, aunque estoy pintando con un papel que admite bastante agua. Vamos a ver los verdes que hago. Que hay que ser rápido. Sobre todo las zonas más claras, pues dejarlas por lo menos indicadas. Por aquí hay parte también muy clarita. Y aquí también. Poniendo las zonas que creo que van a ser más claras después. Bueno, lo que voy a hacer también ahora es limpiar donde me ha metido en el tronco, que lo necesite, lo limpio un poco. Y él está igual.
un poquito lo limpio. Y voy a dar una primera capa aquí en la zona del suelo con tonos más cálidos. Vamos a ver. Está verde completamente el pincel. Voy a empezar con siena natural, con una pizca de alizarina. Siena natural, está un poco seco. Siena natural, un poco de siena tostada, alizarina, agua. Vamos a ver lo que da de sí esto. Bien, un poco más oscuro, no pasa nada. Lo vamos dejando caer. Ahora voy a dar una de agua, porque hay una zona más clara aquí. Y aquí abajo lo mismo, una zona más oscura. Quizá esta tenga, sea más marrón, para lo cual voy a poner un poco de azul a la mezcla que tenía de arriba. Es un poquitín más marrón. Aquí lo fundamental es que se note una zona más clara. Seco el pincel y levanto un poco si me deja. Bueno, pues creo que es un buen momento para ir secando. Voy aquí a limpiar un poco en esta parte para que no me ensucie nada el verde. Aquí tengo un blanco puñetero. Bueno, pues voy a secar. Bueno, pues continúo y voy a empezar por los árboles, poniendo un poco de un tono cálido. Esto. Tono cálido. Que luego ya le cambiaré, pero de momento vamos a poner un tono cálido y dejarlo secar. Vamos a utilizar como base ese tono. Luego ya veremos a ver cómo va cambiando de color. Pero de momento vamos a poner una base cálida, que luego nos servirá para pintar por encima. Bueno, y ahora me voy a meter con este. El árbol de la derecha es un poco más gris. Entonces, bueno. Este otro tronco. Más gris, estaba en más grises. A ver, azulados y grisáceos.
más fuertes aquí. Bueno, luego continuaré ya con esta zona de aquí. De momento eso. Y ahora me gustaría que esto estuviese seco, pero no lo está. Me voy a tener que aguantar o secar. A seguir haciendo cosas por aquí para darle tiempo a que seque. Aunque finalmente voy a empezar a secar. Pero voy a aprovechar ahora que está húmedo. Voy a dar algún toque de color en alguna zona. Ahí concretamente. Un poco de violeta. Bueno, eso se complicó. Eso se complicó. Bueno, voy a secar, más que nada porque voy a trabajar sobre esta zona. En una segunda capa y quiero que esté seco. Bueno, voy a utilizar ahora un pincel de Skoda. Este es un número, es un Perla número 14. Es el número 14 de perla de escoba no, de Skoda, que es un pincel que para esto, o sea, lo bueno que tiene, fijaros, es un pincel grueso, no admite mucho agua, pero se controla muy bien y tiene un buen punto, siempre que esté pues en condiciones, claro, si le tienes gastadísimo, pues va peor, pero es un pincel que no es caro y está muy bien. Bueno, a mí por lo menos me gusta mucho. Y a casi todo el mundo, porque le usa muchísima gente. Mucha, mucha, mucha gente. Este es un verde vejiga, un verde sap. Voy metiendo alguna zona un poco más oscura. Voy a dejar esto para después porque me voy a centrar más en esta parte para que no se me seque y ir cerrando zonas. Aquí el recorte tiene que ser perfecto. Más azulón. En alguna parte. Es más oscuro, voy incluso a poner un poco de violeta. Aquí arriba también un poquitín de violeta, algún punto.
verde. Yo con cuidadito para perfilarlo bien. Aquí hay un tronco que no había pintado. Un poco oscuro aquí. Voy a poner una zona más oscura ahí. Y sigo por aquí. Esto es un poco pesado. Pero vamos a ver qué tal queda al final. Vamos a ver. Y lo mismo aquí, hay que cerrarlo un poco. Ahora volveré a pasar por aquí, ya que tengo húmedo lo de abajo. Vamos a ver. Estoy haciendo los árboles de una manera distinta a otras veces. No sé si mejor o peor, pero bueno, así juego con ello. Me entretengo. Bueno. Vamos a continuar. Zonas oscuras, 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 oscuras. Vamos a ver. El violeta este se me acabó. Que además hay que poner así. Ahora un poquitito más claro. Más claro todavía por aquí. Bueno, vamos a ver qué tal queda al final esto. Más clarito. Aquí también.
Verde, que te quiero verde. Esto es que es pesado. Esto es pesado. Bueno. Voy a terminar por aquí a ver cómo está esto. En alguna zona más oscura. Me voy a meter con el otro arbolico. Ese. Bien, ese quizá aquí todavía me hará falta algo más oscuro en algún punto. Voy a intentar ponerlo. Con azul de Prusia en vez de cobalto o ultramar se consiguen los oscuros más oscuros. El azul de Prusia y alizarina. Son dos colores transparentes y se consigue más potencia en los oscuros. No sé, me tengo que separar un poco para ver cómo va esto. Ya se está secando, entonces se complica un poco. Aquí quizá en alguna zona más oscuro. También intento, aunque no lo consiga siempre, pues imitar hojas o trazos de hoja. Que claro, en este caso son hojas, agujas de, pues son pinos. Ese de momento así se queda. Y este otro le voy a poner suavito, suavito, en segundo término, que se vea menos. Voy a poner más amarillo. Le voy a poner muy en segundo término, aunque con color. Está muy cerca, pero me da igual. No, para no darle demasiada importancia, luego ya veremos a ver cómo queda. Si necesita que le dé más importancia, pues se la daré. Pero en principio no querría. No querría.
De aquí sí necesita un poco más de oscuridad. Pues esto ese lo voy a dejar así de momento y me voy a centrar en esto, que tengo que secar toda esta parte seca. Yo todo esto de aquí, bien, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a hacer este. Cambio el tono, azulados, con las porquerías que tengo en él. Voy a ver si puedo hacer el mar. No, porque tengo aquí ese verde, me voy a esperar por ahí, este tiene que venir más o menos a esta altura, todo esto azul. Voy a secar un momento y continúo. Bueno, pues voy a continuar con azules para el mar, que me va a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto es importante que sea recto. Tenía que haber pintado antes. Pero bueno, los olvidos se pagan. Tenía que haber hecho al principio, cuando di un poco de color en general. Y me hubiera ido mejor. Pero bueno. Además ahora tengo un fondo amarillento. Por unas partes tiene más, por otras tiene menos amarillo. Porque no queda recto del todo, esos blancos de ahí me sirven. Y ahora aquí me meto en el árbol. Y paso incluso por encima de esta parte de aquí. Le doy más unidad. Bueno, pues tengo aquí un... esos blancos. Vale. Hacer un poco de darle una pizca de movimiento al agua, que no sé si esto va a venir bien o mal. Bueno, creo que con eso estamos. Dejo ese azul ahí porque voy a poner un poco de gris. Y entonces lo voy a hacer con alizarina y este azul. Un gris azulado. Vamos a ver. Gris azulado para aquí. En alguna parte dejo un poco de luz a estas ramas, porque es que si no, no se ven. Aquí. Y ahora aquí. Más rojizo.
Yo aquí ya con más cuidadito, intentando hacer un poco de textura. Tampoco va a volverme loco. Ahí tengo esa parte. Y aquí esta zona es más oscura. Pues intento que se vea un poco menos. Un poquitín de naranja para darle luz en algún sitio. Es que le viene bien. Aquí. Aquí no. Eso lo quito. Y aquí también. Un poquito de luz. Bien, ese tronco se va perdiendo, que es lo que le pasa. Así, un poquitín de luz ahí. Y aquí, pues lo mismo, el grisáceo este. Esta parte. Vamos a ver. Un poco de siena también. No sé qué, no sé dónde he puesto el pincel, vamos a ver, fuera. He dicho que iba a hacer un gris. Más azulado. Y he dicho también que iba a poner un poquitín de naranja. Esto. Naranja. Ahí. Bueno. Un poco de textura. Es grisáceo. Eso, lo que te voy a hacer ahora es grisáceo. Y un poco más de azul. Un poco más de agua, seco un poco el pincel, y ahora ya aquí es un poco más oscuro. Bueno, ahí tenemos que hay que ponerlo más azulado. Esto es cobalto, mezclando con lo que tengo. Ponle luego cuando seque. Pero bueno, eso de momento ahí no está mal. Aquí hay que poner un poquitín más de sombra. Aquí también. Eso está.
Y aquí hay una islita, bueno, una peninsulita. Y me voy a esta parte de aquí. De ver si esto al final lo pongo, lo doy un poco de azul, que es muy probable que es lo que haga, dar en todo esto una capa de azul para que se me vaya más atrás. Vamos, voy con siena haciendo un gris. Bueno, luego aquí ya iré poniendo ramitas y más ramitas. Eso está, eso está. Bien, que me queda una sombra ahí, aquí me queda una sombra, aquí tengo que darle un poco de sentido a esto. Vale. Aquí un poquito de luz. Más oscuro en alguna zona. Bueno, voy a hacer la parte de abajo y ya creo que voy a terminar. Bien. Vamos a ver, un poco de alizarina, otro poco, está muy seco este puñetero, el siena natural muy seco. Y esto lo que me hace es forzar más el pincel, darle y darle y darle aquí, y al final se gastan los pinceles, ¿viste? Por eso... Es lo bueno, la bondad que tienen las pastillas es esa, que aunque esto es pastilla, pero me la he dejado secar y tenía que haber dado un poquitín más de agua al principio. Bueno, voy hacia abajo, incluso con siena ahora, dejando algún hueco. Y ahora voy con agua solo. Solo con agua. Bien, y ahora con siena y azul.
cogiendo hasta donde llegó el agua. También aprovecho para dar unos toques de alizarina. Más azul aquí. Que si aquí abajo le pongo un poco más oscuro, me va a dar más profundidad. Bueno, esto hay que dejar que seque. Esto hay que dejar que seque. Voy a dar aquí unos puntitos. Para dar textura al suelo. Aquí abajo más oscuros, lógicamente. Ah, y aquí abajo, aparte de dar esto alguno más oscuro, voy a poner un poco de verde. De verde que lo tiene. Vamos a ver. Uy, ese verde es muy oscuro, digo muy claro. Bueno, eso que mezcle. Y que seque. Antes de que seque esto de aquí del todo, lo que voy a hacer es tirar un poco de agua con esto, para que se me abra y darle un poco más de textura. Bueno, ya unos toques finales, y un poco más de contraste en algún punto, como eso. Eso ahí. Y en alguna zona un poquitín más oscuro. Aquí sombra. Poquito de sombra. Esto me obliga, la puñetera sombra esta me obliga a meter un poco más de potencia, pero es que no quiero no mucho más, porque quiero que se pierda. Bueno, y ahora hilillos, 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 a ver si consigo, tengo un pincel para hacer ramitas, hilillos pequeños y ya termino del todo.
Azul, azul. No sé si algún... Una rama. Pues yo creo que vamos a ver ahora. Bueno, yo creo que esto sobra. Yo creo que la acuarela está un poquito. Creo que está. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, un placer. Bueno, ya voy a quitar esto. Pues ahí está la acuarela. Le voy a quitar el cartón este hombre. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí el día.